Bueno, chavalada, creo que esto está emitiendo. Voy a comprobar. Bueno, chavalada, creo que esto... Perfecto. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar bien la temporada, chavalitos. Esperar que quiero poner una cosita aquí. Muy chula, chula. Vamos a ver. Esto hay que ponerlo... aquí. ¡Ole! Espero que os guste. Bueno, pues vamos allá. Dejadme cerrar aquí. Espero que se vea bien. A ver, dejadme ver una cosa. Vamos a ver. Voy a hacer una cosa, permitidme un segundo que veo una cosa y así también damos tiempo a que se junte alguien por ahí. Perfecto, ya, ya está. Ya vamos a empezar ahora mismo. Solo hay que venir aquí y cambiar aquí una cosita facilita. Muy facilita. Bueno, pues nada, aquí estamos con nuestro personaje de la temporada en HC y vamos a hacer un par de partiditas para, bueno, para entrar en calor. No muchas, porque quiero hacer una cosita rápida, a ver si me sale bien. Esto está altísimo. Espera, opciones, sonido, volumen general. Buah. Vamos a poner esto un poquito más bajo. Ahí. Las voces al 75, por ejemplo, y el volumen ambiental al 71. Y la música, pues la dejamos. Aplicar y aceptar. Bueno, vamos a ver. Estamos en HC. Con una build más o menos, creo que bastante aceptable. Tenemos esto. Ala, no es ahí, es aquí. Tenemos más o menos Ina, más o menos, bueno. Ya veis, el INA, el pecho, las sombreras y bueno, más o menos el equipo está bastante bien, no le he metido caldesan ni nada de eso. Ahora veremos cómo nos va esto. Bueno, tenemos aquí las dos espadas. Esto no lo tiene mucha gente. Esto tampoco, el manual de carnicería. Las dos espadas están muy chulas, fijaros. Esta es una pasada, mirad cómo se ven. Son bastante dificilillas de conseguir, pero bueno, yo ya las tengo. Y tenemos aquí también esta alabarda para hacer lo de las vacas. Y esto, que es el anillo enigma, también para hacer lo de las vacas. Bueno, este es mi personaje HC. Yo siempre suelo jugar en HC. Nada, se termina la temporada y quería ver si llegaba a 500, por lo menos. Bueno, esto es mi récord, creo. Recordad, 58 en HC, ¿eh? Ojito al parche. vamos a empezar por... yo qué sé, a ver, este es mi top, entonces, pues, una 55. A ver cómo va esto. A ver si no palmamos en directo. Un par de semanas sin jugar, ¡mi madre! Hay que aprovechar el culito.
Madre mía, no sé si me he pasado yo, ¿eh? No sé si me he pasado yo con la dificultad. Bueno, estaba un poquillo frío. Ahora ya empezamos a... Aquí ya tenemos uno de estos. No se puede hacer. Vamos, Death, ya vendrá. Y madre, me parece que me he pasado con la dificultad. Está el frío. Aquí no me lo cargué, ¿no? Ahí está, venga. Ahora puede capullir. Ahí está. Vale. Si tengo todas las piedras y todas las cosas, porque hay que revisar, me parece que se me está yendo cuesta arriba esto. Me gusta una mierda esta falla. Bien. Vale, subida de leyenda y todo, perfecto. Bien, vámonos de aquí, no me gusta nada esta... vámonos de aquí. Vamos a subir un puntito a defensa, perfecto. Mira. Vamos a subir. Otra que no me gusta, una mierda. Hay que aprovechar el círculo, que eso es daño asegurado. Vamos aquí a buscar élites. Aquí hay una. Hay que venirse aquí. Hay que subir mucho el daño en el círculo. Aún no se ha recargado esta habilidad. Vamos, vente pa' aquí, ya me quito. Fuera. Canalizador, venga, vamos a buscar élites. ¿Qué pasa? Que no se me mueve esto. Aquí hay élites. ¿Y esto qué es? Esto es lo que es el maldito velocidad, el maldito este monje. Mira aquí.
Me pides lo imposible. Fuera. Venga, ya vamos por la mitad. No se puede hacer. Recordad que esto, si morimos, palma el personaje, y no quisiera, la verdad. No haré eso. Vale, no me importa, vámonos. Bien, esta ya me gusta más. Vamos. Toda mecha, marcando todas las razas por aquí. Bien, eso estuvo chulo. Un golpe atroz. Me apetecía desintoxicar un poco con Diablo, aparte vi que se acaba la temporada y dije, bueno, pues vamos a darle un poquillo. Otro élite por ahí. Me pides lo imposible. Me falta espíritu. Que estalle la tormenta. No se puede hacer. Venga. Vale. Se hizo grande el capullo. Pero ya cae como una chusca, fijaros. En uno contra uno. ¿Qué me hizo tanto daño, muchacho? Contra uno. ¡Buah! Esto es brutal, fijaros. Es una salvajada total. Estamos en 55, creo, Venga, volvemos a demandar esto y ya se palma. Si nos ponemos aquí ya el daño es brutal. Fuera. Seis minutillos. No puedo llevar más. Petao. Me llamo Ursi, y al igual que Ore. Bueno, no importa. Perdón. Vamos a la ciudad. Y vamos a ver qué nos dieron aquí. Leyenda. Entonces estábamos por aquí, ¿no? Sí, aceptamos. Vale. Hombre, un Ramaldi, ni ese es un Ramaldi, que bien nos viene. Esto no sé cuál es. Bah, vamos a comprar petos. A ver si nos da uno de Ina. De los que queremos, que no es el caso. Esto fuera, esto fuera y esto fuera, esto fuera, esto fuera y esto fuera.
Ahí tengo. Bueno, vamos a coger las esquirlas. ¿Y cuál vamos? Tenemos 50, 50. Vamos a ver esta al 100%. 95. Bien. Al 90 y falla, tío. Es que eso es lo que mejor va. Bueno, no pasa nada. 37. Vale, y ahora identificamos esta mierdecilla. ¿Qué es esto? Corazón de Lola que rompe. Vale. Y esto es para la hechicera fuera. Vale. Esto lo tenemos porque quería hacer una cosa. Bueno, aquí ya veis que tengo algunos sets, algunas mierdecillas. Tengo máquinas infernales para parar un tren. Y eso es lo que quería. Aquí solo tengo una pestaña porque no he conseguido otras. Tenemos estas mierdas todas que nos ha tocado con el... Yendo con este, bueno, vamos a cobrar la recompensa, subiremos otro nivel, ¿no? No. Sí. Perfecto. Nivel 55, ostras, pues mira. Tenía una 55, ¿no? Ya me parecía a mí que iba bastante justito. Pues vamos a bajarle un poquillo. ¿Y cuánto tengo? 141 millones, vale, 19 millones superior. Pero la vamos a hacer para ir rápido. Yo creo que de 53 deberíamos ir rápido. Bueno, vamos a hacerla de 52. Hacemos un par de ellas más. Aquí ya veréis, creo que he de ir bastante más rápido. Sí, aquí ya va la cosa suave, mirad. Explotan. Bien, venga, aquí están, venga. Dos pares de ellos, bien. De verdad que es HC, ¿eh? Esto es jugársela todo. A ver, este nivel es suavecito. Ya visteis antes en 55 como íbamos más justos. Vámonos, aquí hay élites, ¿eh? Aún no se ha recargado esa habilidad. Fuera. Venga. Continuamos, más élites. Esta es chusca, vámonos. Bueno, aquí no hay élites en este país, ¿o qué? No tenemos élites, maldita sea. Aquí hay, venga. Habría que aprovechar esto, pero no voy a aprovecharlo. Vale, venga, ya estamos por la mitad. Bueno,
suerte no le he dado a esto. Ya, vámonos. Hay que aprovechar los círculos, ¿no? Están poniendo todo muros, ¿eh? Es de lo peor que me puede pasar a mí. De todas formas, mato poquísimo, ¿eh? Estoy matando muy poco, poco. Muy poquito. Tendría que ir más rápido. Bueno. Bueno, vámonos de aquí a buscar élites, si no, esto es echarse la vida entera aquí. Aquí hay élites, venga. Esperar para ver. Aquí metidos en el círculo hacemos muchísimo más daño. Bien, otro más, perfecto, gordo. El gordo cabrón este. Ay, como gordos cabrones, venga. Fijaros, hemos bajado 3 puntitos de la 55 a la 52 y ya veis que se va de maravilla. 23, chavales, termina el 23, termina esta temporada y estaremos bastante tiempo sin nada, lo cual da que pensar que igual es la venida del nigromante. Venga, vamos. Venga, estos que son sencillos caen como chuscas porque tengo velocidad. A ver cuánto vale el negro. Ahora estoy jugando al Elder Scrolls Online muchísimo y me gustaría comprarme un Morrowind. ¿Qué esto es? Vamos aquí. Perfecto, ¿dónde estás? Ahí, ¿quién es? Perdición. Este cae como una castañeta. Mirad, mirad, mirad. Madre mía, lo que te espera, amiguito. ¡Hala! ¡Fuera! No sé si os dais cuenta, pero aquí lo veis, ¿eh? Incondicional de temporada. Mierda, no puedo llevar más. Venga, vamos a la ciudad. Ya estamos. ¡Y listo! Pues nada, era... a desintoxicar un poquillo. Este juego viene de maravilla. Al principio hay que cogerle un poco las mecánicas. Bueno, a ver, dame el peto de una vez por todas. Oh, ah, macho, qué mierda de tía. Intentemos otra vez, otra tanda. Nada. Quería el peto. Este tira él fuera, malla de Chain fuera, esto fuera, esto podemos identificarlo y la reliquia templaria también. Pero vamos a subir aquí el punto de defensa. Antes aún había un montón de gente que jugaba en HC, colegas me refiero, ahora ya... ya nadie juega en HC y mis pocos colegas juegan en normal. Fallida. Éxito. 49. Fallida. A ver si me das la 50. Zasca. Bueno. Tengo una, 2, 3, 4, 5 a 50. Vámonos. Estoy subiendo por subir ya. Total, me da igual.
Así que un segundo, dejad de ver una cosilla aquí. Vamos a ver. Zaska. Pumba, nivelito de leyenda. Nivelito de nueva transfiguración. Mira, no la tenía esa. ¡Ja! No la tenía, chaval. ¡Ja, ja! Fulminadora, mira. Y me la da ancestral. Vaya trullada. Los ancestrales deberían darte dos almas o yo qué sé. Ah, mira, esta está guapa. Esta está guapa porque a nuestro seguidor no lo deja morir. Mira, no tenía ni ni mierda de esa en el seguidor. Perfecto. ¿Y esto qué es? Cordel de orejas. Uf, aún me acuerdo cuando esto valía un pastón, ¿eh? Bueno, en el Diablo 2 ni os cuento. Cordel de orejas. Sí, señor. Bah. Por cierto, tengo que ver una cosa aquí que no sé si tendré bien las cosas en el cubo. Botas, reunión, vale. Vamos a ver, esto, lo de Chain, o lo de Chain, sí, lo de Caldesan, a ver, no me acuerdo nunca lo que era, era en la página 10, objeto ancestral, gema legendaria, de nivel tal que sea, amatista sin defectos, 3, vale, podríamos darle al Deina. Ancestrales a estos y le metemos más destreza. A ver si funciona. No sé si tengo gemas. Aquí tenemos. A ver si nos funciona. Ponemos esto. Aquí le damos al 10. Ponemos esto. Ponemos esto. Y una gema que no la cogí. Vale. Ay, bueno, tenía la opción de rellenar. Esta misma que más da. Zaska, anda, y me dio un logro, ¿quién lo diría? Y ahora tiene 250 más de destreza. Con lo cual, vale, tenemos una más. Aunque tenemos el anillo, podemos ir a buscar el anillo. O sea, podemos ir a por el Goblin. Tengo este anillo, tengo el Grandeza Real, que es un truño que te cagas. Un verdadero truño. Pero no tengo un grandeza mejor. No tengo un grandeza mejor y no tengo elementos para ponerlo en el cubo. Tengo que tener elementos porque era de nivel bajo y ni lo tenía. Así que bueno, vamos a volver a hacer 52 potenciada. Tenemos 130 millones. Venga, la temporada se acaba. Hay que gastar, chavalada. Hay que gastar todo. Venga, vámonos. Como siempre, los élites aquí no existen, ¿no? Vale. Maldita sea. Ah, aquí hay, vale, venga. Wow.
Si me muero en directo, este fallo es una mierda. Y esta es más mierda. Si la palmo en directo con el incondicional. Venga, vamos a meternos aquí dentro. Me equivoco de tecla. Vale, vamos por ahí. Así no avanzamos, venga. Tienen que ser más rápido. Ahora recogemos colitas y nos vamos a otro lado. Aquí ya no sirve de nada esto. Estas fallas son una mierda. Yo quiero pasillos, pasillos, quiero pasillos. Venga, vamos. ¿Dónde hay más? Quiero pasillos. Aquí no hay ni élites ni mierda. Me cago en 10. Qué mala suerte estoy teniendo con las fallas, ¿eh? Los pasillos que quiero son los del acto 2. Las cloacas esas. Eso yo ahí las disfruto. Esto aquí es una mierda, vámonos. Super lento de andar. Ahí tenemos un ente, venga. Vamos a mandar eso, eso de que es canalizador. ¡Buah! Ahora vámonos. Otro ente aquí. ¿Dónde se fue el élite? Lo cargué y no me dio bolitas. No hay élites aquí. Venga. No tengo suficiente espíritu. ¿Cómo no tengo espíritu? Me estás tomando el pelo, güey. Bueno, esto es una locura, ¿eh? Estoy viviendo a toda velocidad. Pero bueno, es lo que hay que conseguir las bolitas. Frasca. Porque total de velocidad, perfecto, venga. Élites, donde hay élites. Ahí. Aprovechar estos círculos que nos da el anillo que le tengo al coleguilla. Venga, siguiente, un pasillito, un pasillo. Bueno, esta tampoco me disgusta, porque son pasillos que siempre me vienen de frente. Corre, esto de poder. ¡Bum! Se acabó, muchacho. Venga, vámonos. ¡Oh! Fallo. Es por el otro lado. Venga. ¡Hala! ¿Cómo escapa ese mosquito? Venga. Bueno, ya está llegando a su final esta falla. Gordos dan una mierda porque te explotan. Pero vámonos, quiero élites, si no esto así no hacemos nada. Pues el 23 termina la temporada. A ver si llego a 500 de Paragon. No debería ser difícil.
intentar. Madre mía, no hay élites, macho. No hay élites aquí. No tengo autocasteos ni nada de eso. No me gusta. Prefiero tener siempre el control de todas las habilidades a mano. Ahí está, venga. El tirapiedras este. Fijaros qué manera de caerle palos al tío. Quemapiedras. ¡Buah! Todo estuneado ahí. Asca. Me tiro. Veis que llevo una build un poquito especial. Con serenidad por culpa de que, claro, eso es HC. Estamos en HC. Así que. No, al final sobraron un montón. Y verdad, gasté la otra, pues yo qué sé, vamos a subir esta. Me da igual las que suba, total. Listo. Fuera. Otra fallita. Bastón. Ah, no, no, no es un bastón, es la espada esa que invoca el. Ni Mao, no me había caído ni esta. El Maximus, esta es la mierda esa que no sirve para nada. Esta es otra mierda y esto es otro truño. Fuera. Reparamos. Ahora paramos, sí, vamos a guardar aquí. Podríamos hacer. Bueno, si alguien juega en HC y quiere hacer máquinas infernales y todo eso, ahí podemos hacerlas fácilmente. En Tormento 10 creo que podría ir sin ningún tipo de problemas. Agarramos, venga, damos otro nivelito. Perfecto. Y esto es aquí. Probabilidad de crítico. Otra, venga. Superior 53. Ah, venga, vamos a 53. 52 va demasiado fácil. 55 nos costó bastante antes, ¿eh? Pero bueno, vamos por aquí. No hay enemigos. ¿Dónde están los élites? Madre mía, medio mapa y sin élites. Esto es impresionante. Bueno, pues no hay élites. Sigamos. Nos vamos a cargarnos a unos cuantos porque si no entramos en amarillo. A ver, los élites. Aquí hay uno, perfecto. Se nota, subir un nivel de falla, madre mía. Aún no se ha recargado esta habilidad. Bien. Congelación anal. Bueno, ya estamos en. Matar dos élites y ya estamos operativos. ¿Ves? Estos pasillos son los que me gustan. Esto no, porque esto no tienes el control de la falla. Con este tipo de build me refiero, ¿eh? Mierda, pues había el élite aquí y yo echando los poderes allí abajo. Va bastante bien. Y ahora que metí el caldesan en las botas. ¡Ojo, telita! Élites. Venga.
Serenidad, quieto. Vámonos. Aquí, aquí. Ya, muérete. Así me gusta. Rayo láser peligrosos. Epifanía, venga, todo a tope, cargamos todo, maldita sea, tienen rayos láseres. Fuera, amiguito, amiguito. Canalizador, venga, ¿dónde están aquí? Ahí élites. Canalizador, vamos. Es esta cámara rápida, ¿eh? Es la forma de farmear con este tipo. Bueno, aquí no estoy en realidad farmeando, la verdad. Otro maravilloso, venga. Está en peligro, serenidad. Cáete, cáete. Bien. Maravilloso. Así que es protector. Vale, salida. Buah, ni uno del acto 2, tíos. Qué pasada. No me jodas. Ni uno solo del acto 2, ¿eh? Esto es la hostia. Vamos a tener esto, porque esto me daba miedo. Una pasada en un puñetero monje. Esto jugarlo en softcore, en normal, digamos, en el que morir no pierdes el personaje, tiene que ser una gozada, en fallas altas. Bueno, ahí no vamos a ninguna parte. Tiremos por aquí. Pues sí, tenemos un mes cargadito a tope. Dentro de un mes, Fall of Oriath, la expansión o la actualización del Path of Exile, la cual, según parece, va a ser ya tenida la traducción, porque, según me ha dicho un compañero que conozco, que hace streams del Path of Exile, tenemos que va a salir a nivel masivo para Xbox, para PC, parece ser que también no sé por qué más, entonces igual sacan el parche en castellano, chavales. Path of Exile, una pasada. Y lo que sí no sé es si sacarán el nigromante o no, por lo que se leyó de las notas del anuncio, es que hay mucho tiempo entre que acaba esta season, como se llama en inglés, y que empieza la otra, es decir, que hay bastante diferencia, igual es para poner todo a funcionar. Pero lo que es el normal, yo realmente no lo sé. No sé exactamente si será verdad o no, pero sería una buena idea. Precio de 10 euritos. Quería conseguir también The Elder Scrolls Online Morrowind. 39 pavos, eso sí ya es un poco hablar más cositas, más caro. Me hablaron muy bien del Grimdawn, que no lo probé, pero creo que tendrá que esperar. Hay tantos. Y este, Nigromante, ¿qué?
qué deciros. El nigro de veneno que teníamos con aquella nova de veneno en el Diablo 2, qué brutalidad. Qué pasada era que el nigromante estuviese. Las leyes de Zeph, ahora de este legislador. Paso. Se acaba la temporada y no voy a hacer nada de esto, nada de esto. Vuelo, mira. Un aviento en cola. Velocidad a tope. Mira. El hijo de Odín. Vale. ¿Qué más contaros? El tema de... El tema del Elder Scrolls es una pasada. Mi amigo, bueno, amigo, yo le voy a llamar amigo si me lo permite él. Macu Popper está para jugar. Tiene una encuesta en Twitter para ver cuál a cuál juega. Si a Guild Wars o este. El Elder Scrolls Online, de momento creo que va ganando el Guild Wars. Igual nos vemos en su stream, streamer ahí matando bichería por los mundos de allí, no sé cómo se llama ese mundo, esto ya. Al menos de aquí. Aquí el límite, vamos a cargárnoslo rápidamente. Sería guapísimo tener el nigromante ya para la próxima temporada. Más que nada porque sí, no va a cambiar nada, pero... La mano es la pasta, esto es un currar. O cuatro mierdas de euros que me dan de la ayuda. No se pueden gastar en vicios. Y a pagar... El teléfono, la luz y el internet es una hostia. Pero bueno, es lo que hay. Vale. Van a caer aquí todos. ¿Eh? Aquí ven aquí. Zasca. Meterse en el círculo nos aumenta muchísimo el daño. Venga, élites, aquí no hay élites, ¿o qué pasa? No hay élites, esto que es protector. Mi madre. Las fallas son un truco, para mí no me gustan nada. Esos pasillos interminables de cloacas me encantan. Que solo vas andando y matando. Bum, 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 y de uno saltas a otro, venga. Pero estos. Hola, seguimos sin nada. La maldición de las cloacas no toca. Tiramos esto aquí, que hay unos élites. Eso es que estar así, mira, simplemente ese pasillo de escaleras es brutalísimo. Solo te pueden venir de frente. Matas, pero de maravilla. Huele que me explota en las narices. Bueno, pues nada, vámonos. No hay nada. Sé que había un élite ahí abajo y no había nada. Venga, matar toda esta raza ya que vivía aún. Fijaros cómo caen al estar en un pasillo, en una puerta o en algo así. Y solo me pueden venir de frente en este caso. Los extermino, mira. Venido.
se puede hacer. Estás que no te veo afligido. Velocidad, perfecto, a ver. Vale, no hay hélices aquí ni donde los fabrican. Aquí hay uno, venga. Moridos hélices. Mira, estar en el círculo, caen como chaquetillas. Este personaje esta temporada es una brutalidad. 18, perfecto. No tengo suficiente espíritu. Ya, recupero y ya te sigo liquidando. Esto sí. Me pides lo imposible. Va a morir. Ah, se me acabó. Bien, y me pone el círculo en el puñetero rayo láser. Frasca. ¡Wow! Este pasillo, este es buenísimo. Mira, y además con potenciado. Esto es un pasillo del desierto, maravilloso, mira. Solo me vienen de frente, mira. Caen como motos. ¡Buah! ¿Quién es? Scandiel. Ah, no, eres tú. Aún no está a punto. ¡Hala! Eres tan muerto. Vale. Listo. Ostras, tengo que gastar las esquirlas. Vale, inventario. Gastar esquirlas. Paso ya, identificamos la chusca esta. Pondemos, reparamos. Y destrozamos donde es Hilaria. Tiempo, volador. Fuera un volador, fuera. Poder de tirar fuera. Óculo. Promesas rotas. Estodio, unidad. Pues que no llevo ni unidad. Y yo traigo esto puesto. Vamos a ver, canalita, me la coges con la mano, venga, anonosina. Debo aligerar mi carga. Tú ni que te crió. Podría pasar cualquier cosa. Mira qué bien. No puedo pagar eso. Vale. Tú, ese queda. Esto fuera. Esto fuera. Y esto fuera. Esto lo vamos a guardar. No sé para qué decir. Sí. Sinceramente. Tía. Tengo otras un día aquí. Todas. Mira, todas ancestrales. Vale, no pasa nada. La liga está ganada.
zasca esto. Y fijaros lo que tengo aquí. Foco y sujeción. Tantas cosas iba a probar y al final no probé nada. Esta temporada... ¿eh? 16 esquirlas, no se pueden dejar ahí. 18. Zasca. 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 Y zasca. Listo. De transporte. Se me acabó el cafelito. ¿Cuánto llevamos de stream? Una hora. Ya nos vamos a ir. Total, no hay nadie aquí. No vino ni Dios hoy. No conseguimos juntarnos los 50 ni borrachos. Pero bueno. Defensa. Subimos vida. Utilidad. Subimos daño del área. Venga, vamos a gastar toda la pasta. Vamos a subir a 54. Venga, que total. Aquí ya va a ser estar un poco más atentos. ¿Qué hora es? Las 2 y 10. Uf. Hola, estos caen como pajarillos ya. Bueno, no caen tanto, ¿eh? Jamás explotan. Venga, vámonos. Qué asco de mapas, madre mía. Qué asquitos de mapitas. Bueno, ¿qué os parece si subimos un HC a toda hostia? Os digo el truco. Vale, venga, vámonos. Siguiente grupo de élites. Fuera, serán durillos, ¿eh? 54 hay un cambio radical, ¿eh? Venga, va. ¡Joba, macho! ¡Qué truñada de chismas, eh! Necesito espíritu. Venga, vámonos. Élites. ¿Dónde están los rayos? Venga, veniros aquí. Caes como un pajarillo. Además tiene aterrador. Recogí las bolitas, ¿no? Perfecto, ya estoy maldito, ahí ya muerte. Bueno, nada. Hoy no tocará la falla que a mí me gusta. ¿Qué hago matando esto? Se me va la olla. Se me va la olla, chavalitos. ¡Hala! Ahí. Vente aquí. No se puede. No tengo suficiente espíritu. Quieto. Salte de la pajarera. Debo
debo esperar para usar esa habilidad. Fuera. Un diferente hay de la vena de subir un miserable. Al correr se ha dicho, venga, fuera, donde hay élites. Os fallan las fuerzas. Os fallan las fuerzas, dices tú, ¿eh? Por dos, aquí. Aún no se ha recargado esa habilidad. Ahí, aquí. Bien, moverse. Muy bien, hasta luego. Siguiente mapa. Mapas abiertos, no me mola una mierda. Pero bueno, con este tipo de monstruos son una maravilla donde te metes. Aquí ganas esto y alegría. Cuando me dijeron vamos a matar bichos. Vale. No se puede hacer. Vaya, élites. Necesito élites. Vale. Se revelan vuestros defectos. Fuera de este mapa, a ver, dame unas alcantarillas. ¡Ostras! ¡Qué pasada! Ni una miserable alcantarilla. No sé, ¿dónde están aquí? Dejadme para estos gorditos, cabrones, chaparrones. Bueno, pues ahí, ahí. Dentro del círculo, zasca, fuera y fuera, no sé, amigo, estás sentenciado a arder aquí, ascua, mina de ascua, cae como chinchos, zasca, bueno, dai vos armas de puño, truñada y de pío, fuera. A ver qué podemos hacer. 23, 24, 25, 26, 27 y 28. ¡Hala! Una Dunbringer, mira. Coño, Dios mío. Un chismito, un fly, como se llama. Aceptamos barco, leyenda, ataque al 19%.
Vamos a identificarlo, abogado. Nueva transfiguración. Y me dio también un truñaco que te crió. Luz oscura, puño de cielos, tiene la probabilidad, perfecto. Dawnbringer, portadora de la fatalidad, el Zagual. Este fue el primer legendario que me cayó a mí allá por el 2013, cuando salió el Diablo. Este fue mi primer legendario, nunca me olvidaré. Y mi primer verde fue, no quería mentiros, creo que aún tengo la foto en el teléfono, fue el casco de tal Rasa. Acordaros que antes casi no caían legendarios y era muy difícil y te caía cualquier tipo de legendario. Yo siempre jugaba con bárbaro de aquella. Y era muy difícil que te cayera un legendario. Y ese fue mi primer legendario. Hostia, vaya hostia, me metieron estos bastardos. Sí, ¿quieres caldo? 7 tazas. A ver, ¿qué hay por aquí? Ahí hay otro, venga. Me pides lo imposible. Bueno, salimos aquí y aquí os mato, pero por el aire. Acordaros de siempre que podáis meteros en el círculo. Mira lo gordísimo ese. Hostia. Metida aquí enclaustrado, no me gusta nada ahora. Ahí, ahí. Oh, se fue. No haré eso. Estoy aquí que no me dejan pasar mis mascotas. Nada. Bueno, ya por encima Legendini. Legendari, Legendary. Bastón ese que saltó ahí a... Ahí hay más, toma. Metemos en el círculo de las Bermudas. Quedaba una, venga, vámonos. Eso que es. ¡Buah, de poder! Venga, zasca. Sigamos exterminando cadavéricos. Bueno, quien entre en el stream y me diga algo, le regalo una key de algún juego, venga. Vamos a tirar la casa por la ventana hoy. Recordad que no sé qué jueguecillos son. Son regalos que me hacen a mí. Así que si entra alguien al stream y dice hola, se gana una key. Así que animaros, chavales. Debo esperar para usar esa habilidad. No, está bravo. Quieto. Ahí está a punto. Serenidad. Ahí, Serenity, Serenity. Una página que se llama K-Miner,
es donde yo me inscribo siempre y ahí os dan claves, así que ¿qué hay más? Venga. ¿Qué pasa, muchacho? ¿De qué mierda vais aquí? Blaska. Blaska, Blaska, Bleski, Bloska. Otro mapa truñero. ¿Este qué son? Élites, no. Arriba. Sí, analizador. A buscar élites por todas partes. Por allí no hay nada. Aquí hay. Ya, es que esos fogonazos todos no los soporto, ¿eh? Buenas hostias, los cabrones. Aquí estamos. Venga, caeros. Estos son los que se reparten la vida con el vínculo. Matas al primero y después ya caen todos. Pero ahí está, fuera. Bueno, mi consejo para jugar en HC es el mismo, siempre. Tener en mente que en cualquier momento la puedes palmar y no enfadarte. Yo antes con mi truño de conexión palmaba por desconexión cada 2x3. Joder, anda que no perdí yo personajes. Es mal que mi gran amigo Yoshi de aquella aún jugaba y me subía. ¡Fuah! Porque HC, porque es que mueras y revivas, si es un juego masivo, vale, pero en este tipo de juego es un reto vivir esa tensión, esa mala uva, si te matan por un fallo, porque antes, ya os digo, cuando era por desconexión, lo que se cogía era una mala uva. ¿Dónde está el guardián? Así que sí, eres tú, amiguito. Vas a palmarla por el aire, mira. Raciel, Raciel, ¿con qué dedito te toco yo? Fuera. Espectacular. Portal de la ciudad 175. Ya le hemos subido unos nivelitos, y ahora será el 76. Aceptamos barco, subimos aquí destreza y aquí año de área. Hombre, una ballesta. Orgullo de Pinto. Ola de luz también en Flinger. Fuera.
Era, este no era, era este. Zaska, Zaska, y tú eres magullador. Y tú, corazón helado. Y tú eres potro infernal, probabilidad de enraizar enemigos al suelo cuando los golpeas. Esto lo vamos a dejar, porque igual antes de que acabe la temporada me subo un. Por eso tengo esta mierda aquí. Porque con el ramal y le metemos un agujerito, ya veréis lo que hacemos. 100 al poder. Bueno, una más, ¿no? Vamos a ver si llegamos al 80. 55. No, 55. Espera. No vamos a poder hacer gemas, ¿no? Espalda, solo tengo 11. Sí. Vale, pues no tenemos nada más. 68 millones. Fijaros cómo caen los millones aquí a muerte. Entre los 12 que gastamos aquí, 18 que diga. Asimila tu poder. Otro. Qué odio. Otro pasillaje que odio. No me gusta nada. Carelites. Bueno, paseamos por este mapa siempre sin encontrar élites. Aquí hay élites. Zasca, zasca. Salgo de todas formas. Quiero matar a este que es el que me da las bolitas. Aún no se ha recargado esa habilidad. Un golpe atroz. Un golpe atroz. Bien. A ver, unas alcantarillas. Hostia, otra vez esto, tío. Qué asco de mapa. No se puede hacer.
puede hacer. Soy el arma de los dioses. Ahí, ahí. Gordos. Aquí los son los círculos. Vale. Puto cadáver comunicador. Ala, ala y ala. Vas a sufrir, ¿cómo es que te hace tanto daño el fuego? Vámonos, ya vendrán. Ahí. Venga. Ahí nada. Vale. Tengo la pasiva, chavales. Quieto. Las explosiones me saltó la pasiva, maldita sea. Casi la palmo ahora al final del stream. Mandana. Ya solo tengo que matar al gilipollas ese. Debería matarlo bien, pero. Esperemos que acabe la pasiva. Tranquilidad, ¿dónde estás? Ahí, ¿quién es? Venga. Mira cómo me pega el capullo. Ahora, ahora sí que sí. Fuera. Como para cagarla ahora al final, ¿no? Déjame ver la gema. Perfecto. ¿Y dónde te...? Ah, esta. Ostras, vamos a subirla. Y de... La necesitamos para meter en... las cosas. Bueno, pues nos queda una. Tu valor. Perfecto. Otro nivelito le damos aquí y en defensa le damos aquí.
aceptamos barco. Nivel 80. Esto lo limpiamos. Identificamos. Lo vamos a dejar por aquí, chavales. ¿Qué os parece la idea? Esto es. Fíjate. Esto fuera. Asentador fuera. Fuera. Y fuera. Pues nada más, lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer la última compra de las 900 esquirlas a Kadala, a ver si hay suerte y nos da el... ¡Oh! No puedo llevar más. ¡Bien! Sí, señor. 600. 14 de destreza. 500 de vitalidad, armadura. Y este tiene... embelesar, que eso se lo vamos a quitar. Daño, ataques a distancia, que es una mierda. Experiencia por vos. General es un truñaco que te cagas. Pero es mejor porque podemos meterle caldesán. Ahora lo que vamos a hacer es esto fuera. Y esto fuera. Y esto fuera. Y vamos a venir aquí. A nuestra amiga Miriam. Y la vitalidad. O que diga esto. Que nos puede dar. Armadura. Sí. Pues por armadura. Once de vida. Ahora mismo. Tenemos más dureza. Sin contar que con... A ver. Claro, pero pierdo bastante... recuperación. Si vamos a ir a buscar vida, nos puede dar 15. ...775 de armadura, al máximo. Cágate por la pata. ¿Cuánta dureza? ¡Buah! Y ahora aún por encima le metemos las tres pichurris. Chic para ti, chic para mí. Tenemos 47 millones de dureza y 1.300.000. De daño. Perfecto. El de Ina lo vamos a guardar, aunque tenemos este aquí, pero vamos a guardar este y este. Esto ponte ahí, que aquí es lo de Ina. Vale. Nunca más me tocó ni un signo del viajero, ni un maldito rosa de los vientos. A ver. Ah, vaya de la misma, venga. A ver si por suerte nos tocará un goblin. Que caen como chuscos estos en Tormento 10. Maestro Lucinius, muere Maestro Lucinius. No tengo suficiente espíritu. Ah, a mí qué más me da.
Verá. Goblin de mascotas, quedaríamos como reyes. Vale, pues nada. No se puede hacer. Mapa, a ver, espera. Campos Yermos también suele haber goblins, o por las catedrales, o por ahí. Bueno, ahí ya tenemos al guardián de las llaves. La lucha ha terminado. Podemos hacer una cosa. Nos ponemos esto y mira, zasca. Farmear, se ha dicho. De ahí. Aquí está el gilipollas este. Hala, dos llaves infernales. Yo no quería meterlas. No haré eso. Un puñado de granjeros aparecen muertos y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Hombre, claro. 20 años viviendo aquí. Sí, sí, nunca yo. Nunca he visto ningún monstruo sediento de sangre. ¿Dónde vamos? No veo razón alguna para abandonar una cosecha. La bosque infecta, aquí también puede haber. Ay, podemos ver si nos sale el cofrecillo para la transfiguración. Ahí que nos pide matar eso. Uah, a ver. Qué suerte estuviera el cofre. No. No está aquí. Nada. Vamos al templo, pero es muy difícil que salga este. No se puede hacer. Nada, no está el cofre. Tiene que estar ahí, o puede ser que esté allí. Pero. Aún no se ha recargado esa habilidad. Me da a mí que no va a estar. No. Vamos con el interno. Miserable goblin, chaval. No me fastidies.
miserable goblin. A ver si yendo por Leorin no sale un goblin. Hasta que salga el goblin no me voy ahora. Así que... nada. ¿Lo veis? Ahí está el goblin. Mira, 181 de leyenda de Kraska, goblin a la mierda del tesoro, a ver si me abre el portal. No, me dio un yelmo. Debo esperar para usar esa habilidad. Pues ya que estamos aquí, sabéis a dónde vamos, ¿no? Ah, junto, mi querido Leori, ¿qué yelmo me dio ese? Uy, es un loco. Corona de su guaco. No sé si lo tenía ese. ¿Cuánto dura este? Exterminio total, mirad. Nada, pues ya nos vamos a ir. Vale, vamos al oasis. Además está cerca esto que tenemos aquí. Gilibatariano este. Buah, mira como cae en tormento. 10. Zasca. ¿Cuántos me dio? 2. Vale, ¿esto qué es? Zona inundada. Bueno, vamos a ver la zona inundada. Estos son los pasillos que me gustan. Y los otros de las cloacas aún más. Anda que no lo hice miles de veces. Un personaje primero que me hice. Ahora os lo enseño. No se puede hacer. Bajo la ira de los dioses. Bueno. ¿Qué es esto? Un daigo, ostras, si me lo puede dar de los buenos. Están las fallas de nivel 70, no se consiguen que te caiga. Primogénitos, hombre, halcón maldito. Significa el halcón maldita. Vale.
Fuera, y en reflejo, creo. Y me lo comí todo con palabras. No sé ni para qué estoy viniendo aquí. No haré eso. No quería un goblin. Me pides lo imposible. Hay que abrirlo siempre porque tiene un montón de cositas dentro. Vamos a ir aquí, que siempre suele haber un goblin en Antide Corsic. Goblins ahí en ningún sitio. Puede hacer. ¡Aceptad la derrota! Pides lo imposible. Bueno, pues nada, y un miserable goblin. Mato a la bestia y nos vamos, chavales. Aún no está a punto. Buah, mira cómo cae la bestia. El asalto en tormento 10. HC. Bestia es historia, historia. Bueno, chicos, gente, nos vemos
que os haya gustado el directo. Espero que hayáis disfrutado de mi forma de jugar, y si no, pues que os den. A ver, este... Nah, truñaca. Bueno, chicos, lo dicho. Espero que hayáis disfrutado del directo. Y un saludo para todos, y los que lo veáis en diferido, otro saludito. Hasta luego, chicos.